Hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Cardón para todos ustedes. Y aquí podéis ver en mis manos un aforador. Este aforador es bomba. Es un aforador bomba. No sé exactamente de qué coche es este aforador, ¿vale? Lo tenía por ahí guardado de algún coche que se lo hemos cambiado, pero ahora mismo no recuerdo. No recuerdo de qué coche es. Simplemente os traigo esta pieza para que sepáis cómo funciona, básicamente. Aquí podéis ver, digamos, las tuberías, ¿vale? Aquí lleva las dos tuberías, en estos tubitos que lleva aquí. Uno es por el que envía, digamos, el combustible para el motor, y otro es el sobrante, digamos, que viene desde el motor para volverlo a mandar, ¿vale? Y que el sobrante de combustible, pues, no se pierda. Aquí podéis ver la ficha donde va conectada, ¿vale? El conector. Y aquí podéis ver la boya, ¿vale? Esta boya está conectada a un mecanismo eléctrico, es una pieza metálica eléctrica, un circuito impreso, ¿vale? Y debajo de esta boya lleva un pequeño saliente metálico, ¿vale? Que va rozando con ese componente electrónico. Y esta boya, digamos, que es de plástico, ¿vale? Es una boya de plástico, la cual rotará en cualquier líquido. Y esto funciona de una forma muy sencilla. Esto se coloca en el tanque de combustible, ¿vale? Acentrando por esta parte, con una punta tónica por aquí y una pieza de rosca, digamos, ¿vale? En su parte superior, que es la que la aprieta sobre el tanque hasta su parte más baja. Y digamos que cuando le echamos combustible, esta boya pues sube hacia arriba, ¿vale? Como podéis ver ahora mismo que estoy moviendo con mis manos. Y digamos que al subir esta boya pues va, digamos, marcando, mandando una señal al cuadro de instrumento del nivel de combustible. Esta pieza normalmente va situada dentro del tanque de combustible y podemos tener acceso a ella en distintos coches de distintas formas, ¿vale? Esto normalmente va en casi todos los coches, la mayoría de los coches va debajo del asiento trasero, ¿vale? Hay que levantar lo que es el asiento trasero y debajo lleva una pequeña tapadera redonda que va con tres tornillos, y al quitar esta tapadera vemos la pieza roscada que va aquí y esto que queda con la parte exterior del tanque de combustible. En algunos coches, en vez de estar debajo del asiento trasero, por ejemplo en un Audi A4, ¿vale? Lo podemos encontrar en el maletero quitando la moqueta del maletero. Tenemos que retirar la moqueta del maletero y justamente al fondo del maletero es donde está esta pieza situada, ¿vale? Tenemos que, digamos, meternos dentro del maletero para poder trabajar más o menos en condiciones y no partirnos las espaldas, ¿vale? No rompernos las espaldas, porque la verdad es que es un sitio muy cómodo para trabajar. Y también deciros que en algunos otros coches, creo recordar en un Ford Focus 1 que había uno hace tiempo, 1600 gasolina, creo que ese coche era del año 2002 o 2003 aproximadamente, a ese coche le cambiamos el aforador, y para cambiar el aforador, para tener acceso al aforador, levantamos el asiento y ahí no había ningún registro. Miramos en el maletero y tampoco había ningún registro, así que tuvimos que primero vaciar el tanque de gasolina, bajar el tanque de gasolina al suelo, o simplemente le quitamos una de las fichas que agarran el tanque en un elevador montado, lógicamente. Le quitamos una de las fichas, bajamos un poco el tanque para poder meter las manos y así trabajar y sacar el aforador. Bueno, pues nada, quería explicaros cómo funciona el funcionamiento básico de un aforador de estas características, ¿vale? Como os digo, esto es un aforador bomba, lleva la bomba incorporada en el aforador, que es la que manda combustible y trae el combustible de vuelta por el tubo de retorno. Y simplemente os quería enseñar el funcionamiento y que sepáis dónde podéis encontrar ubicado esta pieza en el coche, en los distintos tipos de vehículos. Como sabéis, como os he dicho, podéis encontrarlo en distintos sitios, y si no está en un sitio, lógicamente estará en el otro. Pues nada más, espero que os haya gustado este vídeo para que entendáis cómo funciona el aforador de un coche. Y si les gustó el vídeo, les agradecería que me votaran con un like. Compartan en sus redes sociales para llegar al máximo número de personas posible, para que puedan diagnosticar un coche o que sepan dónde está el aforador en su coche. Compartan en sus redes sociales, por favor. Y si no estás suscrito a mi canal, tienes un botón en la descripción del vídeo, tienes un enlace para la suscripción a mi canal, si no estás suscrito, para que te llegue un nuevo mensaje a tu correo electrónico cada vez que yo suba uno de mis vídeos. Y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Cardón para todos ustedes y un saludo. Hasta luego.
Thank you.